Excel aplicado a estadística, ESO y bachillerato. Entra en chemarias.com. En matemáticas ESO y bachillerato tienes todos los recursos de GeoGebra, CalcMe, Excel y Calc. Las hojas de cálculo son una herramienta tecnológica que permite experimentar a los alumnos, investigando qué sucedería si modificamos los datos iniciales de un problema real. Es lo que se conoce como simulación. Los distintos cursos de ESO y bachillerato y las unidades didácticas en los que aparecen recursos de hojas de cálculo de Excel son estos. Vamos a ver una hoja de cálculo de primero de bachillerato. Cuando termines de ver este vídeo, puedes probar de estadística todas las hojas de cálculo que quieras de cada uno de los cursos. Entra en 1BC. Baja haciendo clic en la tecla Fin a la unidad didáctica 13, Estadística bidimensional. Haz clic en 4, Estadística bidimensional Excel. Se descarga la hoja de cálculo. En la esquina inferior izquierda, a la derecha del nombre del archivo, despliega el menú. Elige Mostrar en carpeta. Copia el archivo en la carpeta Chemarias. En la carpeta Chemarias, abre la hoja de cálculo que se llama 1BC 1340 Estavidi. Si en la parte superior aparece una franja amarilla, haz clic en Habilitar edición. Observa que con esta hoja de cálculo resuelves todos los problemas de estadística bidimensional y la podrás utilizar para explicar todos los contenidos del currículo de primero de bachillerato, tanto de ciencias como de sociales. En cada hoja de cálculo siempre hay en la hoja 1 un problema resuelto, para ver un modelo práctico del contenido matemático que estamos estudiando. En la hoja 2 hay una copia de la hoja 1, con un enunciado de un problema propuesto. Es para que el alumno lo haga. Cuando termine, puede seguir investigando, modificando los datos que estime conveniente. Vamos a hacer el problema propuesto. Modificamos el título. Para ello hacemos clic en relación temperatura-peso. En la barra fórmulas hacemos doble clic sobre temperatura para seleccionarla y sin borrar escribimos peso. De igual forma cambiamos presión por estatura. Pulsamos intro para actualizar el título. Cambiamos las cabeceras. Hacemos clic en la celda B9. Y escribimos directamente peso en kilogramos. Y lo mismo cambiamos presión por estatura, en centímetros. Contamos el número de parejas de datos del ejercicio resuelto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contamos el número de parejas de datos del ejercicio propuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Necesitamos insertar 4 filas. Nos colocamos en una fila que no sea ni la primera ni la última, para no introducir un formato diferente al de los datos. Por ejemplo, en la 13, pulsamos el botón derecho del ratón y elegimos Insertar. Insertamos de igual forma otras 3 filas. Introducimos los nuevos datos. Después de cada dato, pulsamos Intro para pasar a la fila siguiente. 70, 65, 85, 60, 70, 75, 90, 80, 60, 70, 175, 160, 180, 155, 165. 180, 185, 175, 160, 170. Observamos que ya se han actualizado el centro de gravedad, las desviaciones típicas marginales, la covarianza y el coeficiente de correlación. Vamos a actualizar el gráfico. Hacemos clic en el título y lo modificamos.
peso, estatura. Abajo cambiamos temperatura por peso en kilogramos. A la izquierda cambiamos presión por estatura en centímetros. Observamos que los pesos oscilan entre 60 y 90. Colocamos el ratón encima de los datos del eje horizontal. Pulsamos el botón derecho y elegimos dar formato al eje. Escribimos en mínimo 5 menos del mínimo, 55, y en máximo 5 más del máximo, 95. Y cerramos la ventana. Observamos que las estaturas oscilan entre 155 y 185. Colocamos el ratón encima de los datos del eje vertical. Pulsamos el botón derecho y elegimos dar formato al eje. Escribimos en mínimo 5 menos del mínimo, 150. Y en máximo 5 más del máximo, 190. Y cerramos la ventana. Observamos que el gráfico está actualizado y también la recta de regresión y su ecuación. Interpretación de los resultados. Solo modificaremos los aspectos que cambian. La covarianza es positiva, por tanto, la dependencia es directa. Al aumentar el peso, aumenta la estatura. El coeficiente de correlación está cercano a 1, por tanto, la correlación es fuerte. La estimación de los resultados es fiable, porque la correlación es fuerte y 95 no está muy alejado de los datos. Noventa está fuera de los datos, es una extrapolación. 178 está dentro de los datos, es una interpolación. Vamos a resolver el apartado A. Estima la estatura para una persona que pesa 95 kilos. En la celda B24 introduce 95 y pulsa Intro. En la celda C24 tienes que introducir la fórmula de la ecuación de la recta de regresión, cambiando X por la celda en la que está el 95, que es B24. Como es una fórmula, empieza por un igual. El signo decimal suele ser una coma. Igual 0,9178. Signo de multiplicar B24 más 103,96. Pulsa Intro. Tendrás el valor actualizado, 191,15. Apartado B. Estima el peso para una persona que mide 178 centímetros. Copiamos la fórmula de la celda C24 en la celda C25. Para ello, hacemos clic en la celda C24 y colocamos el ratón encima del control de relleno, que es el cuadradito que aparece en la parte inferior derecha de la celda. Sin soltar el ratón, arrastramos a la celda C25 y soltamos. En el menú Datos, Herramientas de datos, elige Análisis de hipótesis. Buscar objetivo. En la ventana que aparece, escribe en definir la celda C25 con el valor 178. Cambiando la celda, haz clic en B25. Pulsa Aceptar. Debes obtener 80,67 kilogramos. Guarda la hoja de cálculo. Para ello, haz clic en el icono Guardar. Debes subir al curso esta hoja de cálculo. Investiga con otros datos. Guarda esta hoja de cálculo con el nombre Investigación. Para ello, en el menú Archivo, elige Guardar como. Ponle de nombre Investigación. Haz una copia de la hoja 2 en la hoja 3. Para ello, coloca el ratón encima de la hoja 2. Pulsa el botón derecho. Elige Mover o Copiar. Selecciona Mover al final. Activa la casilla Crear una copia. Cambia los datos de peso por 50, 55
de 5 en 5 hasta 95. Observa en el vídeo cómo se introducen los datos. Selecciona las dos celdas y arrastra el controlador de relleno. Y los de estatura por 150-155, de 5 en 5 hasta 195. Selecciona las dos celdas y arrastra el controlador de relleno. Obtendrás que es una correlación funcional, porque el coeficiente de correlación es 1 y la recta de regresión pasa por todos los puntos.